Mattia Binotto, jefe de la escudería Ferrari, ha desvelado cómo fue la famosa y tensa conversación que tuvo con Charles Leclerc tras el Gran Premio de Gran Bretaña. Leclerc venía de una decepción, pues lideraba la carrera hasta la aparición del coche de seguridad y se vio adelantado por varios pilotos que venían con gomas más frescas. Al final, la victoria fue para Carlos Sainz y el monegasco se quedó fuera del podio. La decepción era visible en su rostro y Mattia Binotto tuvo una conversación muy acalorada con él que se emitió en la retransmisión oficial de la carrera. Binotto ha querido salir al paso de la polémica y ha dejado claro que simplemente felicitó a su piloto por una buena carrera y le pidió que mantuviese la calma. Primero, sabía que estaba decepcionado y frustrado, lo cual es comprensible porque lideraba claramente la carrera y se sentía cómodo, yendo muy rápido cuando salió el coche de seguridad, ha comentado Binotto. Cuando lo vi, sabía que estaba decepcionado y lo que le dije fue que hizo una carrera fantástica. Y luego, tras la relanzada, su forma de pilotar y proteger la posición fue increíble, así que le dije que simplemente mantuviera la calma, porque la forma en que pilotó fue fantástica. Charles Leclerc, por su parte, no ha querido echar más leña al fuego y ha insistido en que Mattia Binotto solo quería animarme. Asunto cerrado. Por ahora.